Este es un operativo, una intervención de la Secretaría de Control y Convivencia que se está haciendo en la zona 1 de publicidad de Rosario, y el fin es retirar todos los elementos publicitarios que han quedado fuera de normativa. El código es del año 2009, este es uno de los últimos, y aparte es uno de los de mayor envergadura que quedan. Pedro, estamos hablando de un cartel, ¿de qué dimensiones, de qué peso? Este cartel tiene casi 12 metros y medio de alto, por unos 2 metros de ancho. Además está colocado ya sobre altura, tiene más o menos, los muchachos ahora están trabajando a 26 metros de altura y debe pesar alrededor de una tonelada. ¿Se preserva luego eso? Hay una intención de preservar estos elementos publicitarios, y darles un lugar de la ciudad en donde poderlos emplazar, tipo museo. ¿Está esa idea? Hay una idea, no sé exactamente en qué lugar de la ciudad, pero hay una posibilidad de que lo hagan. ¿Hay muchos de estos carteles de este estilo en la ciudad? Y han quedado algunos. El otro día se retiró el del Hotel Marconi, ese era muchísimo más antiguo. Este es un cartel relativamente nuevo, es similar al que se retiró hace unos días en el Hotel Riviera. Y no, los demás que quedan son carteles, más que nada estructuras publicitarias.